Hola amigos, hoy quería hablarles de artrópodos gigantes. Hace unos pocos días descubrieron el primer mil pies que tenía mil pies. A este inesperado hallazgo se le suma otro nuevo descubrimiento todavía más sorprendente. Un grupo de paleontólogos descubrió un fósil de un mil pies de más de 2,5 metros y se considera que este es el artrópodo más grande que ha vivido nunca. Este fósil se encontró de forma totalmente casual. Un paleontólogo que estaba dando una vuelta por una playa inglesa en Northumbria descubrió una gran piedra desprendida de un acantilado, vio que era un fósil y junto con un equipo de la Universidad de Cambridge consiguieron averiguar de qué se trataba. Los resultados fueron publicados en el Journal de la Sociedad Geológica. Neil Davies, paleontólogo de la Universidad de Cambridge y autor principal de este estudio, indicó que fue un hallazgo totalmente casual. De esta manera, con la piedra abierta a causa de la caída, uno de nuestros ex estudiantes de doctorado lo vio por casualidad cuando pasaba por ahí. Para trasladar este fósil hicieron falta cuatro personas con mazos y un taladro neumático que permitieron sacar el fósil, aunque los problemas no se acabaron ahí, ya que tuvieron que afrontar una subida difícil por un acantilado de 20 metros cargando el fósil. No cabe duda de que el tamaño es asombroso y totalmente inimaginable en la actualidad. Davis apuntó a que este gran tamaño se debería a que este mil pies era un depredador. Así que en su dieta habría otros invertebrados e incluso algunos anfibios. Otro de los factores que propició este crecimiento es el pico de oxígeno que experimentó la atmósfera terrestre durante el final del Carbonífero y el Pérmico. Los mil pies actuales, en cambio, son bastante pequeños, nada que ver con esta especie descubierta. Estos miriápodos se habrían ido empequeñeciendo porque vivían cerca del Ecuador, que se volvió cálido y seco durante el Pérmico. Por lo tanto, este clima cambió la vegetación y es posible que la comida se volviera más escasa. Junto a la poca capacidad de adaptación, los expertos creen que también es porque los mil pies no estaban solos y los primeros reptiles estaban comenzando a dominar los hábitats terrestres, por lo que se habrían enfrentado con una mayor competencia por una menor cantidad de recursos. Pero si hablamos de insectos, y más todavía insectos voladores, Meganeura, que vivió en el periodo carbonífero hace 300 millones de años, alcanzó una envergadura de 75 centímetros. Los estudios revelan que los insectos aparecieron en la Tierra hace 480 millones de años, en el periodo Ordovícico, al mismo tiempo que las plantas terrestres. Dentro de las grandes familias de la clase Insecta, destacan Meganeura, un género extinto de insectos emparentados con las libélulas actuales. Los fósiles de esta Meganeura se encontraron en Francia en 1880. 5 años después, un paleontólogo francés lo describió y le dio el nombre con el que lo conocemos en la actualidad. Otro espécimen fósil se encontró en Derbyshire en 1979. Meganeura vivió en el periodo carbonífero, su hábitat fueron los bosques que posteriormente dieron lugar a la gran formación de carbón y son anteriores a los dinosaurios en prácticamente 100 millones de años. Pero lo más sorprendente era su longitud. Los vestigios revelan que alcanzó una envergadura de 75 centímetros, lo que lo convierte en el insecto más ancho que haya existido en nuestro planeta. Era un insecto carnívoro que se alimentaba de otros insectos e incluso de pequeños reptiles y de anfibios. Se sospecha que es poco probable que habitara en entornos densamente boscosos, donde sus alargadas alas se habrían dañado fácilmente. En cambio, vivía en hábitats más abiertos y tenía ojos compuestos muy agrandados. Meganeura podía volar más rápido que las libélulas actuales, que pueden volar a 50 kilómetros por hora. También tenían y tienen una vista magnífica, ya que el 50% de su cabeza son ojos. Esto les permitía una visión a larga distancia por encima del animal en vuelo, un rasgo que comparten con las libélulas modernas. Para cazar, sacaban provecho de sus robustas mandíbulas, con dientes afilados, fuertes espinas en las tibias y los tarsos, y una pronunciada asimetría torácica. Todo esto lo podemos encontrar en las actuales libélulas para capturar presas mientras vuelan.
La principal hipótesis de por qué los insectos llegaron a ser tan grandes en la antigüedad es el exceso de oxígeno en la atmósfera de la Tierra. Esto obligó a los insectos a crecer más para evitar el envenenamiento por oxígeno. Las libélulas y las cucarachas gigantes fueron comunes durante el periodo carbonífero, que duró entre 359 y 299 millones de años. Durante esta época surgieron vastos bosques pantanosos de tierras bajas, donde los niveles de oxígeno en la atmósfera eran de alrededor del 30%, es decir, prácticamente un 50% más altos que los niveles actuales. Según distintas hipótesis sobre el gigantismo de los insectos, este entorno rico en oxígeno permitía a los insectos adultos crecer hasta alcanzar tamaños cada vez mayores, sin dejar de satisfacer sus necesidades energéticas. Claro que ser grande o pequeño también depende del promedio de tamaño del resto de los animales del ecosistema. Por ejemplo, este fue el gigante de los mares, uno de los mayores depredadores, hace 500 millones de años, Titanocoris. Era un gigante en comparación con la mayoría de los animales que vivían en los mares de esa época, la mayoría de los cuales apenas alcanzaba el tamaño de un dedo meñique. Hace 506 millones de años, una extraña criatura marina, cuyo cuerpo se asemejaba a una nave espacial, prosperó en los mares tropicales, amenazando a sus presas en el fondo del océano, de lo que hoy es Canadá, como uno de los mayores depredadores de la Tierra hasta ese momento. El descubrimiento de los fósiles de este artrópodo del periodo Cámbrico, llamado Titanocoris gainesi, en el Parque Nacional Kootenai, en las rocosas canadienses, ocurrió dentro de una vasta formación de rocas llamada Pizarra de Burgess-Shale. Los detalles de este hallazgo fueron publicados en la revista Royal Society Open Science. Con una longitud de medio metro, Titanocoris era gigante en comparación con la mayoría de los animales, que llegaban a 5 o 6 centímetros. El tamaño de este animal es absolutamente alucinante. Es uno de los mayores animales del periodo Cámbrico jamás encontrados, dijo Jean-Bernard Caron, conservador de paleontología de invertebrados. Desde el punto de vista evolutivo, Titanocoris pertenece al grupo de artrópodos primitivos llamados radiodontos, cuyo representante más emblemático es el depredador Anomalocaris, que pudo haber llegado a un metro de longitud. Como todos los radiodontos, el Titanocoris tenía ojos multifacéticos, algo común en insectos y crustáceos actuales, una boca llena de dientes en forma de rodaja de piña, un par de garras espinosas debajo de la cabeza para capturar presas y un cuerpo con aletas para nadar. Dentro de este grupo, algunas especies también tenían grandes y llamativos caparazones en la cabeza, siendo Titanocoris uno de los más grandes que se conocen. Titanocoris forma parte de un subgrupo dentro de los radiodontos, los úrdidos, caracterizados por una cabeza increíblemente larga, cubierta con un caparazón de tres partes que adoptaba innumerables formas. La cabeza es tan larga en relación con el cuerpo que estos animales parecen una cabeza que nada. Todavía no se sabe muy bien por qué algunos radiodontos evolucionaron en una variedad tan desconcertante de formas y tamaños de caparazón, pero la forma amplia y aplanada del caparazón de Titanocoris sugiere que esta especie estaba adaptada a la vida cerca del fondo marino. Estos enigmáticos animales tuvieron sin duda un gran impacto en los ecosistemas del fondo marino del Cámbrico. Sus extremidades en la parte delantera parecían rastrillos apilados y habrían sido muy eficientes a la hora de llevar hacia la boca cualquier cosa que capturaran con sus pequeñas espinas. El enorme caparazón dorsal podría haber funcionado como un arado. Los fósiles de este estudio fueron recogidos en los alrededores del Cañón de Mármol, en el norte del Parque Nacional Kootenai. Descubierta hace menos de una década, esta zona en particular ha producido una gran variedad de animales del periodo Cámbrico, incluido un pariente más pequeño, pero también más abundante que Titanocoris, llamado Cambrorhaster falcatus.
Según los autores, las dos especies podrían haber competido por presas similares en el fondo marino. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy. Les deseo que pasen un fabuloso fin de año junto a sus seres queridos y que comiencen con mucha alegría y felicidad el nuevo año 2022. Un abrazo enorme para todos ustedes.